Bueno, hay un interés del Gobierno Nacional, especialmente del director de la Policía Nacional, en el tema Cesar Valledupar, en el tema La Guajira, especialmente frente a la problemática generada en el contrabando de hidrocarburos, tras la captura de alias Marquito Figueroa. Estas estructuras criminales son generadoras de homicidio en muchas partes de la geografía colombiana. Ahora estamos precisamente en reunión consolidando un plan regional de lucha contra el homicidio y contra todas estas manifestaciones criminales, y esperamos que a raíz de una serie de acciones operativas que vamos a realizar de manera contundente, orientadas a capturar, a allanar, a afectar gravemente la logística de esos delincuentes, pero eso genere unas condiciones de seguridad mejor para Valledupar especialmente. ¿Se espera otra captura aparte de Marquito Figueroa? Indudablemente. O sea, la inteligencia de la Policía Nacional, de la mano con la TIJIN, Dirección de Investigación Criminal Interpol, ya está identificada toda la estructura de alias Marquito Figueroa, toda esa acción criminal que tenían en la línea de frontera con Venezuela y que desgraciadamente llegó también al Cesar, no solamente en el tema de hidrocarburos, tráfico de hidrocarburos ilegal, sino también de la extorsión, del tráfico de armas y especialmente el narcotráfico. O sea, hay todo un operativo que ahora empezamos a romper la estructura de alias Marquito Figueroa. Hay dos hechos puntuales que el alcalde está solicitando a la policía y al gobierno nacional, que es el aumento de pie de fuerza y las cámaras de seguridad. ¿De qué manera podría acelerar estas cosas? Bueno, son dos aspectos fundamentales en cualquier estrategia de seguridad ciudadana que se vaya a montar, especialmente el tema de las cámaras. Yo creo que es una pregunta que tiene que responderla más directamente el comandante del departamento, pero que creo que eso va en línea con el deber ser en el campo de la convivencia y seguridad ciudadana.